Es importante que las empresas estén constantemente aprendiendo sobre temas que generen beneficios, porque los negocios y los mercados están en constante evolución y cambio. Es importante estar en contacto siempre con el gremio para que así uno aprenda de los acontecimientos a nivel nacional e internacional. Uno puede enriquecerse de prácticas comerciales eficientes y novedosas. Aparte, el estar enterado de ferias y exposiciones te hace relacionarse con gente y al mismo tiempo que lo conozcan a uno. La creación o participar de un blog virtual puede ser una forma interesante de estar en contacto o de la mano de esa información aún más rápido y, ¿por qué no?, divertida, ¿verdad? Y si uno se retroalimenta de esta información activamente, uno puede tomar decisiones más rápido, mantenerse en una posición más sólida y estable, ¿verdad? Algunas características importantes para poder aprender de las experiencias de las otras empresas definitivamente tiene que ser la humildad. Sacar la banderita para pedir ayuda, pues es importante saber en el momento y poder beneficiarse del consejo. La otra característica creo que es importante es la solidaridad. El poder compartir esas buenas prácticas comerciales a otros empresarios, y siento que ese factor de reciprocidad, compartir las buenas prácticas, pues al final es un acto de buena fe en todo sentido, ¿verdad?